Atención, noticia de última hora. Bienvenidos a nuestro canal de noticias, donde te traemos la verdad sin censura. Amigos, hoy les tenemos una noticia que los dejará con la boca abierta. ¿Están listos? Pues prepárense, porque lo que van a escuchar es impactante. Resulta que el número de familias que cruzan ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México ha llegado a su máximo histórico en agosto. Así es, amigos, han escuchado bien. Según la patrulla fronteriza de Estados Unidos, se arrestaron al menos a 91.000 migrantes que cruzaron como parte de un grupo familiar en agosto. Esto supera el récord anterior de 84.486 establecido en mayo de 2019 durante el gobierno del gran Donald Trump. ¿Qué les parece? ¿No es increíble? Pero no se queden ahí, porque hay más. Los datos muestran que las detenciones en la frontera han aumentado más del 30% durante dos meses consecutivos, después de caer drásticamente en mayo y junio cuando la administración Biden implantó nuevas restricciones y oportunidades de entrada. ¿Qué tal? ¿No es evidente que la política migratoria de Biden es un fracaso total? ¿No es obvio que está permitiendo que nuestro país se llene de ilegales que vienen a quitarnos nuestros empleos, nuestra seguridad y nuestra libertad? Pero eso no es todo, amigos. La crisis migratoria se profundiza cada vez más. Según un reportaje de Voz Media, los encuentros a nivel nacional de inmigrantes ilegales con el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza aumentaron al menos un 300% desde 2020, que fue el último año fiscal que registró la administración del presidente Donald Trump. De acuerdo con el informe publicado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, los encuentros de inmigrantes ilegales en el año fiscal 2022 fueron 2,7 millones, el total más alto desde el año fiscal 2020, cuando los encuentros se ubicaron en 646 mil. Entretanto, los encuentros a nivel nacional de este año se registran en 2,5 millones, cuando quedan dos meses en el año fiscal. En julio de este año, CBP informó de 245.286 encuentros a nivel nacional, frente a 238.929 en julio pasado. ¿Qué les parece? ¿No es alarmante? ¿No es indignante? ¿No es inaceptable? Amigos, estamos ante una situación crítica que pone en riesgo nuestro futuro como nación. No podemos permitir que esto siga así. Tenemos que hacer algo. Tenemos que exigir que se respete nuestra soberanía, nuestra ley y nuestro orden. Tenemos que defender nuestros valores, nuestra cultura y nuestra fe. Tenemos que reclamar nuestro derecho a vivir en paz, en libertad y en prosperidad. Por eso, amigos, les pedimos que nos apoyen en esta lucha. Que nos ayuden a difundir esta noticia. Que nos den un like si están de acuerdo con nosotros. Que se suscriban a nuestro canal de noticias para estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo. Que comenten qué opinan de esta situación. Que compartan este video con sus familiares, amigos y conocidos. Que se unan a nuestra comunidad de patriotas que aman a los Estados Unidos de América. Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Dios bendiga a Donald Trump. Dios bendiga a todos ustedes. Hasta la próxima, amigos.